Señores, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio informativo de las principales informaciones económicas del país y del mundo, acaecidas hasta este instante. Como siempre, o en esta ocasión en particular, nos acompaña nuestro querido y destacado periodista Ernesto Trinidad, y quien les habla, Edwin de la Cruz, para presentarles temas de interés. De paso, informarles que tenemos plato fuerte el día de hoy con un invitado muy especial, Freddy Pérez, ex ministro de Obras Públicas, y también desempeñó cargos en otras funciones dentro del Estado, y también nuestra cápsula de marketing con Bienvenido Castillo. Saludos. Saludos, hermano. Ya usted sabe, ya yo soy parte de este programa, es decir, ya yo no soy un invitado más. Es cierto, tienes toda la razón. Pero vamos a continuar. Señores, así es. Miren, el Consejo de Administración de la empresa distribuidora de electricidad reveló que en el marco de las auditorías que ejecutan a la pasada gestión, encontraron irregularidades que superan los 30 mil millones de pesos. Dentro de estas irregularidades resaltan la compra de medidores inteligentes a intermediarios, lo que supuso un gasto extra al Estado de 5.500 millones. Veamos esta historia con Jonan González. Gracias, buenas tardes. Ciertamente el Consejo Unificado de Administración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad informó que de manera preliminar se han hallado irregularidades de la pasada gestión que superan los 30 mil millones de pesos. Entre los hechos resaltan proyectos que se pagaron varias veces sin que se ejecutaran y la compra de medidores inteligentes a través de intermediarios a sobreprecio. Y es uno de los indicadores de por qué en el sector eléctrico dominicano, específicamente en las distribuidoras, se gastaron más de 1.500 millones de dólares en los últimos 8 años sin obtener resultados significativos en la mejora del servicio a la población. Como prueba de las irregularidades, el secretario del Consejo Unificado de Administración de las Empresas Distribuidoras dio a conocer que en la primera compra unificada de 175 mil medidores inteligentes, el Estado se ha ahorrado 1.100 millones de pesos. Esto gracias a que se negoció directamente con la empresa Aclara, fabricante de los medidores, y no con la empresa de Maxi Montilla, hermano de la ex primera dama Cándida Montilla de Medina. Si promediáramos lo que se compró tradicionalmente, históricamente, a este intermediario único, no al fabricante, y hubiésemos comprado al fabricante, esta, por decirlo de alguna manera, mala decisión de la administración anterior le costó al Estado dominicano la suma de 91 millones de dólares. Es decir, más de 5.500 millones de pesos. A decir de las nuevas autoridades, la empresa Aclara negó que tuviera un intermediario único para negociar en la República Dominicana. Ante el desfalco que dice haber encontrado en las empresas distribuidoras de electricidad, el Consejo Unificado de Administración advirtió que se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes. Con esta información, retorno al estudio. Al cierre de marzo, el Sistema Financiero Nacional contaba con una red de 41.269 cajeros automáticos en todo el territorio nacional, el 71.3% en la zona metropolitana comprendida por el Distrito Nacional, 65% y Santo Domingo, 6.3%. Las provincias ubicadas en la zona norte del país cuentan con, en su conjunto, con 7.975 cajeros de las distintas entidades bancarias, mientras que en el este tienen 2.145 y en el sur 1.713 cajeros automáticos. Señores, y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre entregó, oigan esto, 4 millones de unidades de cigarrillos que fueron incautadas en la zona fronteriza y se las entregó a la Dirección General de Aduanas. La mercancía fue recibida por representantes de la Dirección General de Aduanas. Para hacer entrega en el día de hoy de la cantidad de 4.200.000 unidades de cigarrillos incautados por ese SFRON como fruto de las operaciones llevadas a cabo
en nuestra área de responsabilidad. El compromiso de nosotros es luchar contra este contrabando. La lucha que lleva el general la llevamos nosotros a la par, porque estos productos que entran al país afectan al fisco de la República Dominicana. El presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, es contrario a que se obligue a los trabajadores a vacunarse contra el COVID. Advirtió que acudirá a los tribunales si algún trabajador es despedido por no presentar la cartilla de inmunización. Porque la vacunación no está señalada dentro de los capítulos que el artículo 88 del Código plantea como motivo de despido. En caso, por ejemplo, de negativa de un trabajador a ponerse tal o cual vacuna. Pepe Abreu sostuvo que debe haber una campaña para concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de la vacunación. Señoras, y el presidente de la Federación de Trabajadores de las Industrias, CONATI, José Luis León, conjuntamente con la Federación Autónoma Sindical Clasista que dirige Gabriel del Río, informaron que la jueza que conoce el recurso, o que conoció más bien el recurso de amparo en contra de la huelga del Colegio Médico Dominicano, dictó una medida precautoria cautelar en la cual se ordena al Colegio Médico Dominicano detener su huelga. La jueza del amparo hoy tomó una medida precautoria, preventiva, que consiste precisamente en que se obliga a los médicos a seguir sus labores de trabajo y brindando el servicio a los afiliados al sistema y a recibir el carnet precisamente de cada uno de los afiliados y afiliadas al sistema. Decidió que los médicos tienen que cesar y dejar sin efecto la huelga y que todos los médicos además tengan que recibir todos los pacientes que tienen su seguro a través de cualquiera de las ERS del sistema. La medida fue dictada por la jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, Priscila Martínez Tineo, ordenando al Colegio Médico Dominicano detener el paro e indicando que los médicos están en la obligación de prestar servicios a todos los afiliados de la Seguridad Social, sin importar a qué ARS pertenezcan. Se recuerda que CONATI inició un proceso judicial con una acción de amparo a los fines de que se ponga término a las acciones que ha iniciado el Colegio Médico Dominicano junto a sociedades especializadas, las cuales violan el derecho a la salud de los afiliados a la Seguridad Social, indicaron. El presidente del Colegio Médico Dominicano catalogó como una opresión la medida precautoria de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, que ordena detener la huelga que lleva el gremio por conflictos con las administradoras de riesgos de salud. Maciel Genao tiene esta historia. Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, dijo que el gobierno de Luis Abinader permite medidas dictatoriales queriendo violar el derecho a huelga de los trabajadores. Y este gobierno de Luis Abinader ha comenzado muy mal con medidas dictatoriales, porque eso ni en el gobierno de Trujillo sucedía. Señor Abinader, su gobierno está diciéndole a los obreros que no hagan protesta, algo consignado en la Constitución de la República. Lo que quiere que en este gobierno nosotros los médicos nos arrodillemos frente a los empresarios. La jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, Priscila Martínez Tineo, dictó una medida precautoria en la cual ordena detener la huelga que realiza el gremio médico por conflictos con la administradora de riesgos de salud, decisión mediante la cual la magistrada se descalificó a juicio de Waldo Ariel, debido a que el colegio médico no tiene contratos con las ARS. ¿De qué huelga me habla? El Colegio Médico Dominicano tiene contrato con las ARS. El Colegio Médico Dominicano no tiene contrato con las ARS. ¿Quiénes le están haciendo la huelga? Son los médicos que tienen su contrato. El Colegio Médico es un protector de los médicos. Las ARS, el Colegio Médico y el Ministerio de Trabajo se reunieron para tratar el tema de los honorarios médicos que habría provocado la suspensión temporal de los servicios de salud a los afiliados de varios seguros. Respecto a la alta ocupación hospitalaria, Suero explicó que responde a medidas blandas del gobierno y el irrespeto de los protocolos por parte de la población.